queda para nosotros, una vez más, en evidencia, el doble juego que utiliza el Partido Nacionalista Vasco. Nos quiere sacar en la prensa, y saca en la prensa, mociones, como las que ha aprobado Juntas de Vizcaya, donde aparecen en contra del fracking, también en Juntas de Álava, también en el Ayuntamiento de Gasteiz, pero cuando hay que pasar de las palabras a los hechos, cuando hay que posicionarse verdaderamente, como ayer en la mesa del Parlamento, se posicionan dando carpetazo a una petición para que se prohíba el fracking, a una petición popular, además. Es por ello que para nosotros existe un segundo fraude en toda esta en la decisión de ayer de la mesa del Parlamento, la decisión del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular y el Partido Socialista, y es que quieren esconderse detrás de argucias jurídicas y técnicas para no dar la cara sobre el debate que tiene que darse en esta comunidad, en este país, que es el debate sobre el modelo energético que necesitamos. Siguen demostrando que están al servicio de los lobbies energéticos de este país, que cuando se trata de poner en cuestión el actual modelo que se basa en combustibles fósiles y el negocio que hay detrás de ese modelo, entonces se posicionan a favor de esos lobbies energéticos,